Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es... El Evangelio Eterno. En nuestra serie de los siete montes, es decir, los siete montes más importantes y significativos en la palabra de Dios, llegamos ahora a nuestro último tema. Y nos toca ver los últimos dos montes. Vimos y estudiamos sobre el monte Sinaí, el monte del pacto donde Dios manifestó su presencia en forma extraordinaria, en forma audible, visible, y donde se efectuó el primer pacto al pie del monte Sinaí. El segundo monte que estudiamos fue el monte de Sión. Y el monte de Sión tiene dos significados. Hay un monte de Sión en la antigua Jerusalén. Y ese monte está rodeado por otros siete montes en torno a Jerusalén. Igual que en la ciudad de Dios en el cielo. Por algo Dios escogió la ciudad de Jerusalén. Él escogió el lugar. Y el monte de Sion, bíblicamente hablando, el terrenal, porque esta mañana hablamos del monte de Sion, el que está en el cielo. Pero el monte de Sion terrenal... Fue escogido por Dios en un sueño que Dios le dio a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, levántate, busca a tu hijo y lo vas a sacrificar en un monte que yo te mostraré. Él fue para los montes de Moria. Y llegando a ese lugar, Dios le señaló cuál iba a ser el monte sobre el cual iba a entregar a su hijo, donde iba a construir el altar. Eso está en Génesis 22. Así que la primera mención de ese monte en la Biblia es en referencia con la historia de Abraham. En el mismo lugar donde Abraham fue a sacrificar su hijo, es en el mismo lugar donde Dios mandó a construir el templo, sobre el monte de Sión. Ahora, el monte de Sión que estaba entre los montes, toda esa región se llama Moria. Es también el lugar donde se hizo capital para la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén. Y la Biblia nos dice que así como Jerusalén está sentada sobre montes, y podemos buscar el versículo en el libro de Salmos, en el Salmo... Ver. Es el que dice, y así como Jerusalén está rodeada de montes, así el Señor Jehová rodeará a su pueblo. Eh, la, la ciudad de Jerusalén está rodeada por siete montes, pero el monte central es el monte de Sión. La misma zona se llama Monte de Moria o los Montes de Moria o Moría. La palabra Sión se aplica no solo al Monte de Sión, sino también a la ciudad de Jerusalén. Sión, ciudad hermosa. Sión, hermosa ciudad donde mora el rey. Eso está en el Salmo 48 y lo podemos leer también. Salmo 48 dice, versículo 2, eh, versículo 1 y 2, grande es Jehová y digno de ser temido y en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios en su Monte Santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el Monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Noten que se le llama al Monte de Sion la ciudad del gran rey y también la provincia. Así que la provincia lleva el nombre de Sion. La ciudad que se llama Jerusalén también lleva el nombre de Sion y por supuesto el monte propiamente dicho es el monte de Sion. Ahora el monte de Sion, que es donde se construyó el templo de Salomón, era una montaña. Pero el rey David preparó el lugar para construir el templo. Y lo que él hizo fue aplanar el monte de Sion. Le puso a los lados muros de retención de piedra, gigantescas piedras, todo alrededor de la montaña hasta cierta altura y luego le mochó la parte de arriba y rellenó todo alrededor donde estaban los muros de retención y la dejó plana es una planicie hasta el día de hoy lo que era antes el monte de sión quedó plano aunque todavía es monte porque pues si usted va al costado de donde está el muro hay un precipicio hacia abajo y todo alrededor de la ciudad hay barrancos. Todavía sigue siendo monte, solo que arriba no tiene la forma de una montaña porque fue completamente aplanado. Y en esa inmensa planicie fue donde se construyó, no David, porque Dios no le permitió, pero a Salomón su hijo se le permitió construir el templo sobre el monte. De Sión. Ese templo fue destruido por Nabucodonosor y se reconstruyó con Zorobabel después del retorno del cautiverio y fue hermoseado el segundo templo por el rey Herodes y se lo conoce como el templo de Herodes porque le tomó. Más de 40 años la reconstrucción y la ampliación del templo que se había construido después del retorno del cautiverio. Ese segundo templo que estuvo sobre el monte de Sión, el primero lo construyó Salomón. David preparó el terreno, Salomón construyó el templo. El segundo lo construyó Zorobabel con los que retornaron del cautiverio pero no llegó a tener la gloria del primer templo, fue más sencillo. Y luego el rey Herodes, Herodes el Grande, el gran constructor, el mismo que mandó a matar a los niños inocentes de Belén, pues reconstruyó el templo. Y ustedes pueden leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, donde dice que Jesús dijo, destruid este templo, versículo 19, y en tres días lo levantaré. Y le dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Ellos se referían al templo de Herodes. Le tomó 46 años construir el templo, en realidad construyó un templo tres veces más grande que el que estaba antes y dejó el templo que había hecho Zorobabel dentro del otro, era un edificio dentro de otro edificio de tan grande que hizo el rey Herodes el templo. Ese fue el templo donde Jesús eh, predicó, donde él sanó en el pórtico del templo, donde él visitó tantas veces en su ministerio terrenal y donde finalmente, pues, lo mataron en Jerusalén. Ese templo siguió en pie hasta el año 70 cuando fue destruido por los romanos. Y otra vez aplanaron el lugar y no quedó nada. Hoy en día, el monte de Sión terrenal, que está rodeado por otros siete montes, uno de ellos es el monte de los olivos, pero son siete en total. Ese monte, que es una planicie, actualmente está en manos de los árabes. Aunque Jerusalén es la capital de Jerusalén, la capital de Israel actualmente, la segunda capital o anterior capital era Tel Aviv, pero ahora la capital se trasladó a Jerusalén. Sin embargo, la zona del monte de Sión no pertenece a los judíos, está en manos de árabes. Y arriba de esa inmensa plataforma gigantesca, plana, que es el monte de Sion, hay dos mezquitas, no una. Está la mezquita del Duomo de la Roca, o también se conoce como la mezquita de la Cúpula Dorada, porque tiene la cúpula como que fuera de oro, y es una mezquita musulmana dentro de la mezquita hay una roca y esa roca históricamente es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo los árabes la consideran sagrada porque en el Corán dicen que quien iba a ser sacrificado sobre esa roca fue Ismael y no Isaac miren qué qué increíble verdad pero el Corán cambió la historia y en lugar de poner a Isaac como el que iba a ser sacrificado el libro musulmán el Corán dice que era Ismael el padre de las doce tribus porque fíjense que Jacob tuvo doce hijos varones y de ahí salieron las doce tribus. Pero Ismael, que también era hijo de Abraham, también tuvo doce hijos varones y de ahí salen las doce naciones árabes. Y para los árabes, el lugar es sagrado por Abraham, porque Abraham, según el Corán, iba a sacrificar a su hijo Ismael sobre esa roca. Nosotros sabemos... Que no fue Ismael, sino que fue Isaac el que fue a ser sacrificado, pero los árabes son los dueños de esa planicie. La otra mezquita es más antigua. La mezquita del Duomo de la Roca tiene más o menos unos 300 años de haberse construido por los árabes. Pero la mezquita de El Aqsa, así se llama, El Aqsa, eh, tiene más de mil años de estar construida en ese mismo lugar por los árabes. Así que para ellos ese lugar es sagrado. Es sagrado para los judíos porque era el lugar donde estaba el templo. Es sagrado para los musulmanes porque dicen que allí Abraham fue a sacrificar a Isaac. Y también dicen que desde esa roca... Desde esa roca ascendió Mahoma al cielo. Es toda una copia del cristianismo, ¿verdad? Porque Mahoma ah, fundó su religión, el Islam, 600 años después de Cristo. Y sin embargo hay muchas cosas que son tomadas. De la Biblia y aún del Nuevo Testamento, y eso de que Mahoma o Mohammed ascendió al cielo, pues no hay prueba alguna de eso. Uh, simplemente ellos dicen que ascendió al cielo desde ese lugar. Uh, los maometanos o is el Islam niega la resurrección de Cristo. Y dice que Mahoma fue llevado vivo al cielo. Sin embargo, la historia lo confirma, él murió en la Meca. Y todavía tienen su sepulcro allá, pero los mahometanos dicen que ascendió al cielo. O sea, hay mucha contradicción en esto. Volviendo al tema del monte de Sion. El monte de Sion terrenal. Está rodeado por otros siete montes. El monte de Sión que está en el cielo, en la nueva Jerusalén, también está rodeado por siete montes. Dios escogió ese monte en la tierra porque Dios lo había creado similar al monte que está en el cielo. Y Él escogió la ciudad de Jerusalén porque era la que más se parecía a la ciudad eterna de Jerusalén, la que está en el cielo. Y el diablo escogió la ciudad de Roma, porque también tiene siete montes que rodean al monte Vaticano. A diferencia de la ciudad de Jerusalén, donde el monte se llama el monte Sión, en Roma, el monte se llama Vaticano y la palabra Vaticano viene de vaticinio que quiere decir predecir el futuro por medio de la adivinación. Es decir, históricamente era un monte que se utilizaba para la brujería, por si no lo saben. Sobre el monte Vaticano estaba el templo al dios Zeus. Y allí estaban las famosas vestales paganas, que eran prostitutas del templo al dios Zeus, y eran las que echaban la suerte y pronosticaban el futuro para los grandes emperadores. Y venían a que les dijeran por brujería, por astrología su futuro. Y eso está en la historia de varios emperadores que fueron a consultar al Monte Vaticano. Eventualmente el templo al dios Zeus y la estatua del dios Zeus se cristianizaron cuando el emperador Constantino pues se hizo cristiano y la ciudad de Roma, con todos sus templos paganos, pasó a ser eventualmente una ciudad cristiana. Y el templo de Zeus, aunque fue destruido, la estatua de Zeus no fue destruida. Y la estatua de Zeus está sobre el mismo monte Vaticano en la famosa basílica de San Pedro que es la basílica principal del catolicismo romano. Y esa basílica contiene la imagen del dios Zeus, solo que ya no se llama Zeus. Ahora se llama la imagen del apóstol Pedro. Zeus entre los griegos, Júpiter entre los romanos, es el mismo dios. Júpiter entre los romanos y Zeus entre los Griegos, el mismo Dios principal del panteón pagano. Todo esto nos muestra cuán importante es el monte Sión y cómo el diablo ha tratado de copiar esto. Ahora, el monte Sión tiene su contraparte, el que está en la tierra, en el cielo, y de ese vamos a hablar un poquito más, porque ese es muy importante, es el original, el que está en la ciudad de Dios. Podríamos leer varios pasajes con referencia al monte de Sión que está en el cielo. Y eso fue lo que hicimos esta mañana, leer varios pasajes de la Jerusalén celestial. Podríamos leer acerca del monte de Sion que está en la tierra donde el rey David adquirió la ciudad de Maaseh y ganó el monte de Sion que estaba también en manos de los paganos y lo anexó a la ciudad de Jerusalén haciéndolo capital de su reino. Todo eso está en la escritura en el libro de Reyes, cómo David ganó y rescató, o más bien consiguió, el monte de Sión de mano de los jebuseos que eran paganos y lo anexó a la ciudad de Jerusalén. Y así llegó a ser la capital de su reino, el monte de Sión. Ahora, los demás montes que estudiamos son muy importantes también. Vimos esta mañana el monte Tabor, vimos también el monte Calvario y vimos el monte de los Olivos. Cinco en total. Hoy nos toca ver los últimos dos. Y el número seis es el monte de Meguido. Y vamos a estudiar un poquito de este. Vamos al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis se describen los eventos finales que van a suceder en esta tierra justo antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo... 16 del libro de Apocalipsis está la mención de este monte. Comenzando con el versículo 13, en adelante dice así: Vi Di salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos. A manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bien, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto es bajo la sexta plaga, la sexta copa. La séptima copa, versículos 17 en adelante, dice... El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra dios por la plaga del granizo porque su plaga fue en sobremanera grande ahora vean que Armagedón está mencionado bajo la sexta copa y la séptima copa, estamos hablando de las plagas finales, ¿ok? Las copas de ira son las siete plagas postreras. La séptima copa sale una voz del trono desde el cielo. Y esa voz que salió desde el templo del cielo, del trono de Dios, Dijo, hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. Nuestra lectura bíblica que tuvimos hace un momento por el hermano Alberto estaba en el libro de Hebreos en el capítulo 12. Y vamos a encontrar allí... Otra mención más de una voz que habla y sacude el cielo y la tierra. Dice el versículo 26 de Hebreos 12. La voz de aquel que conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo. Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La voz que conmovió una vez la tierra fue la voz de Dios sobre el monte Sinaí, y la tierra tembló. La próxima vez que la tierra tembló, fue sobre el monte Calvario. Y también se escuchó la voz de Cristo que decía, consumado es. Vamos a leerlo. Y vamos a comparar esto porque es sumamente interesante. En el libro de San Mateo, en el capítulo... 27 Dice en el versículo 45: Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, la masa bactaní, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías: llama a este, y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, les dio a beber. Pero otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron. A muchos esa vez cuando jesús clamó a gran voz la tierra tembló y las rocas se partieron qué fue lo que jesús clamó a gran voz justo antes de morir ustedes lo saben que fueron las últimas palabras de cristo en la cruz consumado es, y eso lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, San Juan en el capítulo 19, versículo 29, estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Según Mateo, Cristo clamó a gran voz: Consumado es. Y entregó el Espíritu, o expiró. Después que le ofrecieron el vinagre, aunque aquí San Juan 19 da la impresión de que él lo tomó, realmente se lo pusieron en la boca. Él lo probó con la boca, pero cuando vio que era vinagre, no lo tragó. Elena de White nos explica eso claramente. También Elena de White habla en forma impresionante de lo que pasó cuando Jesús mencionó consumado es. Y hay un capítulo entero en el libro El deseado de todas las gentes que lleva por título consumado es. Este es el capítulo 79 del libro El deseado de todas las gentes. Solamente les voy a leer un parrafito de allí para que ustedes vean cómo fue de tremendo cuando Jesús proclamó en la cruz consumado es. Ya Mateo decía que fue un fuerte grito, un grito potente que él gritó consumado es, como un alarido. Pero en el deseado de todas las gentes, en la página... 706. Inicia el capítulo titulado Consumado es. Déjenme buscarlo aquí, un momentito, en el deseado de todas las gentes. Página 706. Capítulo 79. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó, consumado es. Y luego expiró. Ahora vean el significado de esa palabra. Y lo que sucedió cuando él dijo, consumado es. Sigue diciendo, el grito de Cristo en la cruz, consumado es, tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de redención se realizó tanto para ellos, los ángeles del cielo, como para nosotros. Tú dices, ¿cómo? Si los ángeles del cielo nunca pecaron, ¿cómo es que la obra de redención se realizó para nosotros, para ellos como para nosotros? Dice, los ángeles comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Cuando Cristo exclamó, consumado es, significó que la batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Ese grito fue un grito de triunfo como vencedor. Cristo plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás había sido derrotado, había perdido para siempre su reino. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no había sido revelado totalmente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido lo abarcante de la rebeldía y los principios terribles del reino de Satanás. No habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Él era un ser de poder, tenía mucha gloria e inteligencia, y él era el que se había levantado contra el trono de Dios en el cielo. Acerca de Lucifer, la Biblia dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Lucifer había sido el, curi el querubín cubridor, había estado en la luz de la presencia de Dios y había sido el más alto de todos los seres creados, el primero en revelar los propósitos de Dios a todo el universo. Después que Lucifer pecó, su poder seductor era aún más engañoso y resultaba tanto más difícil desenmascarar su carácter cuanto más exaltada había sido la posición que ocupaba cerca del Padre en el cielo. Dios podría haber destruido a Satanás y a los ángeles que se rebelaron con él tan fácilmente como nosotros agarrar una piedrecita y tirarla al mar pero dios no lo destruyó la rebelión no se había de vencer por la fuerza y dios permitió el desarrollo de los principios de Satanás, a fin de que pudiesen ser vistos por todo el universo celestial. Si ustedes leen la, el capítulo consumado es, van a ver hasta dónde ese alarido sacudió el cielo. El grito de Cristo, acabamos de leer, llegó hasta las huestes celestiales, a los ángeles no caídos y a todos los demás mundos que observaban. Y fue entonces donde Cristo expiró y Satanás fue vencido. Y fue vencido porque Cristo murió victorioso sin jamás haber pecado. Al él morir como victorioso sobre Satanás, había ganado la guerra. Ahora, él iba a ser el representante de este planeta ante el Padre. Satanás vio que había sido desenmascarado. Su administración quedaba desenmascarada delante de todos los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial entero. Se había revelado como lo que realmente era, un homicida que le había quitado la vida al Hijo de Dios. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía para siempre de los ángeles celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que él tomase, ya no podría acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales. Ya no, no podía acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba rota, estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Para siempre fue destronado. De ahí en adelante... Cristo iba a tomar la representación del planeta Tierra como vencedor. Y ya el diablo no tuvo más acceso al cielo. Y usted dice, ¿cómo? ¿Y el ángel tenía acceso al cielo, el ángel caído? Sí. ¿Se acuerdan con Job? ¿De dónde viene Satanás? De la tierra, de rodear la tierra y andar por ella. Y era un concilio celestial y Satanás se presentaba representando al planeta Tierra. Pero el alarido, el grito de Cristo consumado es. Llegó hasta los lugares más remotos del universo. Esa voz sacudió literalmente los cielos. La próxima vez que se escuche esa voz va a sacudir los cielos y la tierra. Y va a ser la misma voz que viene ahora del trono de Dios. Leamos otra vez nuestra lectura bíblica en Hebreos capítulo 12. Dice el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esa voz va a volver a, a, con va perdón, va a, volver a conmover los cielos y la tierra. Y vamos a leer sobre esto. Vamos a buscar allí en Apocalipsis 16 nuevamente y ahora vamos a entender la relación que tiene el monte de Armagedón con el monte de Sion. Porque del monte de Sion saldrá la voz y va a destruir el monte de Armagedón, la misma voz. Lo va a desplomar. Usted dice, ¿cómo? No entiendo. Apocalipsis 16, versículo 17. El 16 menciona Armagedón. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 17. El séptimo ángel derramó copa por el aire, Isaac a gran voz templo del cielo desde el trono de Dios eh. diciendo hecho está consumado es eso es lo que significa consumado es terminado se acabó está hecho hecho está y dice que hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto cual jamás fue visto como nunca antes. Todo va a ser removido, todo va a ser sacudido. Comparen esto otra vez con Hebreos 12, la voz de aquel que una vez conmovió la tierra ha prometido una vez más diciendo, no solamente conmoveré la tierra, sino también el cielo. Versículo 27. Y esta frase, aún, una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Fíjense, todo lo que es movible, Va a ser removido para que quede lo inconmovible. ¿Qué es lo que va a ser removido? ¿Qué es lo que va a ser sacudido. Todas las cosas movibles, todas las cosas hechas van a ser movidas. Déjenme leerles cómo describe la mensajera del Señor esa voz que va a sonar desde el cielo desde el monte de Sión, en el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo La liberación del pueblo de Dios, dice así, página 693, el capítulo La liberación del pueblo de Dios, dice así. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucedense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: Hecho es. Apocalipsis 16, 17. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Es la voz de Dios la que sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto. Apocalipsis 16, 18, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento. Las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye el estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor las gigantescas tsunamis sacuden todos los mares se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar su superficie se raja sus mismos fundamentos parecen ceder se hunden cordilleras enteras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son arrasados y tragados por las enfurecidas olas. Versículo 19 de Apocalipsis 16. La gran de Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino, del ardor, de su ira. ¿Notaron ustedes lo que acabamos de leer allí en Apocalipsis 16? Versículo 19. La gran ciudad de Babilonia. Fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados para que desaparezcan las montañas, para que cordilleras enteras se hundan. Imaginen lo que va a ser ese terremoto. Y lo que produce el terremoto es la voz de Dios. Por eso dice Hebreos 12, 26, la voz que una vez hizo sacudir la tierra, esta vez va a ser sacudir los cielos y la tierra. La tierra entera se va a sacudir. Los mares van a estar enfurecidos con tsunamis por todas partes. Las naciones, las ciudades se desplomarán, dice aquí. Cayeron las ciudades de las naciones. Las islas huyeron y los montes no fueron. Hallados. Esto es justo antes de la venida del Señor. Para que desaparezcan las montañas. Los montes no fueron hallados. Y sigue diciendo el versículo 21, Pedrisco Grande. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Imagínense, cada piedra como del peso de un talento, 35 kilos, cada pedazo de hielo, hace su obra de destrucción. Las soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los edificios suntuosos, los rascacielos en que los magnates malgastaron sus riquezas en provecho de gloria personal caen en ruinas ante su vista. Impresionante lo que estamos leyendo, porque ruge la voz desde Sion desde el templo de Dios, está en el cielo. Isaías, capítulo 30, Isaías, capítulo 30, dice el versículo. Jehová rugirá desde Sión. Isaías 30, versículo 29. Vosotros tendréis cántico como en noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón. Como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel, y Jehová hará oír su potente voz y hará llover, y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino tempestad y piedra de granizo. Jehová hará oír su fuerte, su potente voz. Y el resultado será que la tierra temblará, las ciudades caerán y los montes no serán hallados. Esta es la voz de Jehová. Jeremías capítulo 25, Jeremías 25 versículo 30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, desde su morada santa dará su voz rugirá fuertemente desde su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda la tierra. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. He aquí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra y los, yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, no se recogerán, no serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Así que los impíos van a ser destruidos, las ciudades de la tierra van a ser arrasadas. El mismo profeta Jeremías describe cómo quedó la tierra después de que Jehová ruja desde su morada y haga sacudir los cielos y la tierra. Jeremías capítulo 4, versículo 23. Mire, a la tierra, y aquí que estaba solada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que todos temblaban, y todos los collados fueron destruidos. No quedó monte en pie. Todos. Los montes temblaron, y luego dice... Los collados fueron todos destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era como un desierto. Todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Todas las ciudades de la tierra serán asoladas cuando ruja Dios desde su morada, desde el monte de Sión. Jehová rugirá desde Sión, desde su santa morada. Tú me dices, bueno, ¿qué relación tiene? Entonces la voz que viene desde el, voz, desde el monte de Sion con el Armagedón. Si ustedes ven, están mencionadas una junto a la otra. Apocalipsis 16, 16 dice, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y luego en el versículo que sigue, el 17. Dice que la voz que sacude los cielos y la tierra va a decir hecho es y las ciudades van a ser arrasadas y todo va a ser destruido, desaparecerán las cordilleras y los montes y todo va a ser asolado. ¿Qué es el Armagedón? Nosotros hemos sido enseñados que el Armagedón es una última gran batalla, que va a ser una terrible batalla que se va a pelear sobre esta tierra. Y hay cierto de verdad en eso. Es cierto, va a haber una gran batalla. Pero la importancia del nombre Armagedón no está tanto en batalla. La idea de que es una batalla es porque en el versículo anterior a ese dice que los ángeles, que son demonios, van por los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Pero si ustedes se fijan en el versículo, no dice que va a ser una guerra entre naciones y entre países. Por favor, noten eso. Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La batalla es el gran día de Dios. Y el que va a pelear va a ser Dios contra los habitantes de esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué vienen las plagas postreras? ¿Por qué Dios derrama las siete copas de ira sobre este mundo? ¿Por qué? El capítulo 16 del libro de Apocalipsis describe las siete copas de la ira de Dios, las siete plagas postreras. Dice el capítulo 15. Y el versículo 1, viene el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 7, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas llenas de oro, perdón, copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos las copas de oro son las que traen la ira de Dios que van a ser derramadas porque entonces el armagedón está mencionado en medio de las siete plagas postreras qué tiene que ver armagedón con la destrucción final pues mucho es más, ¿qué es Armagedón en hebreo? La escritura dice en el versículo 16 de Apocalipsis 16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y la palabra hebrea Armagedo. Viene de dos vocablos, de dos palabras. Es una palabra compuesta de dos palabras. Ar quiere decir monte. Ar. Ar es monte. Magedón. Viene del verbo magdad, magdad, y de ahí viene también guido. La M, la G y la D son las tres letras consonantes de la raíz del verbo. M.G.D. Magad. No Magdad. Dije mal. No es Magdad, sino Magad. Magad en hebreo. ¿Y qué quiere decir Magad? En hebreo. Ar es monte. Magad, de ahí viene M.G.D.O. ¿Ok? El problema es que en el idioma hebreo. Meguido es el lugar geográfico entre dos montes. Es una llanura, es una planicie que tiene dos montes, uno al este y el otro al oeste. El monte que está al este se llama el monte Carmelo. Y el monte más alto de los montes que están al oeste, desde Meguido, se llama el Monte Tabor. ¿Qué tienen que ver esos montes? Meguido es una llanura que es el, ul, el único cruce donde pasan los caminos hacia el sur, el cruce obligado. ¿Por qué? Si ustedes miran el mapa de Israel, van a encontrar que hay una cordillera que va por la costa, y esa se llama la cordillera costera. Y ahí está el monte Carmelo. Luego hay un valle, una planicie, y luego viene la cordillera central. Y en medio de esas dos cordilleras está este valle. Es el único lugar por donde pasaban los caminos que venían del norte, que venían... De Babilonia, que venían de Siria, de todas las demás naciones, para ir hacia el sur y llegar a Egipto, tenían obligadamente que pasar por esa llanura de Megiddo. Y en esa llanura se pelearon las peores batallas que jamás se libraron en territorio de Israel. Y no siempre eran entre los israelitas y otras naciones. A veces dos grandes ejércitos se encontraban en esa llanura, como por ejemplo fue el caso de los egipcios cuando se encontraron contra los babilonios. En esa batalla, que se llamó Carquemish, fue donde se encontraron los dos grandes ejércitos. Pero no fue la única batalla. A lo largo de la historia ese ha sido un lugar de batalla. Y de ahí viene la idea de que Meguido es lugar de batalla. Y del versículo que leímos que los reunió para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Pero qué tiene que ver Monte de Meguido? Bueno. La palabra magad en hebreo significa degollar, degollar, decapitar, decapitar. El monte de Meguido como sería la, la traducción al español de Armagedón, monte del degolladero, el monte del degolladero. Ahora, fíjense la relación y por qué hay que entender y conocer la historia del pueblo de Israel. Si usted se para en la llanura, de Megido, donde está la ciudad de Megido, que realmente era un fuerte en medio de una planicie y resguardaba los caminos por donde pasaban todos los que tenían que entrar en Israel. Eso está al norte, en Galilea. Allí el rey Salomón mandó a construir un fuerte, una fortificación, un fortín para defender la entrada a la nación contra los enemigos que venían. Pero no hay ninguna montaña, es todo plano. Usted puede ver, parece una mesa, completamente plana. Aún la ciudad de Meguido está en un lugar plano. Y por eso le construyeron una torre alta para poder ver desde lejos, porque no había una montaña desde donde vigilar. Cuando usted se para allí y usted dice monte de Meguido, pero aquí no hay ningún monte, y usted comienza a mirar todo alrededor, allá a lo lejos, muy lejos de allí, puede ver las montañas de la cordillera central y sobre esas montañas se ve... A lo lejos, ya a la distancia, y tiene que estar muy claro el día, que no haya neblina, que no haya, este, que haya buena visibilidad para alcanzar a ver el monte Tabor, que es el más alto. En cambio, si usted se voltea y mira hacia el lado del mar, mucho más cerquita de Meguido, está la cordillera. Costera y la montaña más alta que se ve desde Meguido, que recorta el horizonte y se ve el mar detrás, es el monte Carmelo. El monte Carmelo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Qué fue lo que sucedió en el monte Carmelo? Carmelo. La matanza de los falsos profetas de Baal y de Acera. Vamos rápidamente al libro de Reyes. En primera de Reyes, en el capítulo 18. ¿Ustedes recuerdan la historia? Isabel andaba buscando para matar al profeta Elías. Y después de tres años y medio, cuarenta y dos meses de estar desaparecido, Elías había estado en Sidón con la viuda de Sidón que lo alimentó, había estado escondido en el arroyo de Kerit, donde los cuervos le trajeron alimento. Pero ahora, Elías... Se presenta. Dice en el capítulo 18 y el versículo 1, pasados muchos días, vino la palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Cab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue pues Elías a mostrarse a Cab. El hambre era grave en Samaria. Samaria era la capital del reino. Del norte donde Acab era el rey. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cueva y los sustentó con pan y agua. Mientras duró la persecución de Jezabel contra los que adoraban al Dios verdadero, este hombre temeroso de Jehová Abdías había resguardado a los que adoraban al Dios verdadero escondiéndolos en cueva y alimentándolos de pan y agua. Dijo pues Acab Abdías, "Ve por todo el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallamos hierba para que conservemos la vida de los caballos y las mulas para que no nos quedemos sin bestia." Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Abcab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y respondió: Elías, yo soy, ve y dile a tu amo, a Acab, Aquí está Elías. Y le dice Abdías, ¿En qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: No está aquí. Y a reinos y a naciones se le ha hecho jurar de que no te han hallado. Y ahora tú me dices: Ve y dile a tu amo: Aquí está Elías. Después que te buscamos por cielo y tierra. Luego que yo me voy a decirle a Cab, el espíritu de Jehová te va a arrebatar y te va a llevar a donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las nuevas a Cab, y al no hallarte él, me matará a mí. Tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha dicho a mi Señor lo que yo hice cuando Jezabel perseguía. Que escondía cien varones de los profetas de Jehová de cincuenta en cincuenta en cueva y los mantuve con pan y agua. Y ahora tú dices: Ve a tu amo, y dile aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. No te preocupes, no me voy a ir ni el espíritu. Santo me va a llevar a ninguna parte. Ve y dile a Acab que sí me voy a presentar delante de él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú. Y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Piense esta frase: congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Apocalipsis 16 dice, fueron los demonios a todos los reyes de la tierra para reunirlos para la gran batalla del gran día de Jehová y los congregó en el lugar que se llama el monte del degolladero, Armagedón. Aquí está la conexión lingüística En el caso de Elías le dijo a Acab congrégame a todos los de Israel en el monte Carmelo Allí fueron congregados todos Y ustedes saben lo que pasó en el monte Carmelo Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo. Allí fueron reunidos todos. Apocalipsis 16. Los reunió en el lugar que se llama el monte del degolladero, el monte de Meguido. Hay una congregación de todos sobre el monte Carmelo. En este caso. ¿Y qué pasó sobre el monte Carmelo? La gran confrontación entre los que adoran y sirven al Dios creador del cielo y de la tierra y los que adoran a Baal. Los adoradores del Dios verdadero. No tienen imágenes, guardan los mandamientos. Acaba acusa a Elías de ser el que ha perturbado a Israel porque tenían tres años y medio que no caía lluvia. Pero el profeta Elías le devuelve a él la moneda y le dice, yo no he turbado a Israel, tú has turbado a Israel porque dejaste los mandamientos de Dios y adoraste a los baales. Fíjense cuál es aquí la gran controversia. Es entre adorar al Dios verdadero o adorar al Dios falso, Baal. El tema que está en discusión es la adoración a quien adoramos. Y en esa historia se congrega todo el pueblo sobre el monte Carmelo. Y ustedes recuerdan, se levantan dos altares. Uno para Baal y otro. Para Jehová. Los falsos profetas de Baal y de la esposa de Baal, la diosa Acera, pasan el día entero bailando en torno al altar y pidiendo que Baal mande fuego del cielo para consumir el sacrificio y no pasó nada. Hasta Elías. Se burlaba de ellos y les decía, griten más fuerte, quizás vuestro Dios está, está dormido o salió de paseo, grítenle, a ver si les contesta. Y más le gritaban, desde las nueve de la mañana hasta la tarde, hasta las tres de la tarde. El día entero se pasaron gritando y dice que hasta se zanjaban con cuchillos y caían al suelo tratando de conseguir la atención del dios Baal y nada pasó. Al dios Baal se le celebraba su día, que era el primer día de la semana, porque era el dios sol. El domingo era el día del dios sol. Y el pueblo que guardaba a Jehová, que obedecía a Jehová y guardaba sus mandamientos, guardaba el sábado. Es una confrontación sobre a quién se adora, si a Dios, el creador, o si a Baal, el Dios falso. Si el que creó el cielo y la tierra se paró el séptimo día, esa es la señal de adoración, mientras que Baal tenía su día, que era el primer día de la semana. Todo eso se los puedo demostrar, pero por el tiempo que ha transcurrido me voy al punto. Después de esa gran confrontación, donde Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a seguir claudicando entre dos pensamientos? Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios. Servidle, y si Baal es Dios y de en pos de él, y entonces Dios manifestó que es el Dios vivo y verdadero, enviando fuego del cielo y quemando no sólo el sacrificio, sino la zanja llena de agua y todo lo que Elías había echado encima para mostrar que no había truco, dice el versículo treinta. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Qué pasó con los falsos profetas? Degollados. ¿A dónde? En el arroyo de Sison. Hmm. El monte Carmelo, que está en la cordillera costera, es el más alto, junto al mar. Si usted está arriba del monte Carmelo, ve todo el mar al otro lado de la cordillera. Pero si mira hacia el otro lado, hacia el oeste, hacia el este, lo que va a ver es la llanura de Esdraelón o la llanura de Jezreel, Meguido, la llanura de Meguido, así se llama, al otro lado del monte Carmelo. Sí, es el mismo nombre. Tiene tres nombres esa llanura. Se llama la llanura de Jezreel o se llama también la llanura de Meguido o se conoce como el valle de Ezraelón. ¿Okay? Si usted mira, ve la llanura de Meguido al pie del monte Carmelo. Si usted baja del monte por el lado oeste, perdón, por el lado este, por el lado este del monte, al pie del monte hay una vertiente de agua y nace un arroyo. Y ese arroyo se llama el Arroyo de Sison. Ese arroyito nace al pie del Monte Carmelo y comienza a serpentear por toda la llanura o el valle de Esdraelón. Y va serpenteando toda la llanura. Atraviesa, pero no en forma recta, sino que va serpenteando toda la llanura. Y desde arriba del monte Carmelo, usted puede ver el río como una hebra de plata que va dando vuelta por toda la llanura de Meguido y se pierde en el horizonte y va a desembocar en el mar de Galilea, al otro lado. Impresionante. Ese arroyo de Sison se tiñó de sangre, porque 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera fueron degollados en el arroyo. Las aguas del arroyo se volvieron rojas como sangre y dice que no escapó ni uno solo. Las mismas espadas que habían planeado los profetas de Baal para destruir a los que quedaban leales al Dios verdadero, se usaron las mismas espadas para degollarlos a ellos después del terror que les vino cuando vieron el fuego del cielo de parte de Jehová. Por eso el arroyo se llama el arroyo de sangre. El arroyo de Sison también tiene un nombre muy peculiar en la Biblia por el lugar donde pasa. Y lo pueden leer en el libro de jueces. Jueces en el capítulo 5 dice así: versículo 19. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara, los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Noten que menciona primero que fueron vencidos en las aguas junto a las aguas de Meguido, y luego le llama a las aguas de Meguido, el torrente de Sison. Aguas de Meguido, ¿por qué? Aguas del degolladero, ese es el nombre. El río, o el, bueno, con el tiempo se hace río más adelante, pero ahí es un torrente, es un arroyo que nace al pie del monte Carmelo. Y de ahí va serpenteando por toda la llanura de Megido hasta ir a desembocar en el mar de Galilea. Ese torrente se llama las aguas del degolladero, porque allí fueron degollados los profetas de Baal. Ahora pueden entender la relación del monte. De Megiddo. En Meguido no hay un monte, pero hay un monte que se llama Monte Carmelo. Y al pie del Monte Carmelo nace el arroyo de Sison que se le llama las aguas del degolladero, las aguas de Meguido. Por eso cuando se habla en la Biblia del monte de Meguido, Literalmente está hablando del monte Carmelo, porque allí nace el torrente de Meguido y es otro de los nombres del monte Carmelo. El monte de las aguas del degolladero, porque allí fueron degollados los falsos profetas. Y notaron que la misma Biblia le llama las aguas del degolladero, las aguas de... Meguido, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Ahora, si ustedes ven la relación, el monte Carmelo se transforma en el símbolo de todos los falsos profetas de todos los rebeldes contra Dios, de los que se levantan contra el creador del cielo. Y en este caso está hablando de Císara y los reyes de Palestina, los reyes que se unieron para pelear contra el pueblo de Dios. Versículo 19, vinieron reyes y pelearon, pelearon los reyes de Canaán. Todos los enemigos del pueblo de Dios, ¿y saben quién los venció? Una mujer. Débora. Débora fue la que salió al frente de la batalla y guió a los ejércitos de Israel y destruyeron a los reyes de Canaán y sus ejércitos. Todas las grandes batallas se han peleado en esa llanura en las aguas de Megido. Entonces eso nos recuerda que los enemigos de Dios van a ser destruidos finalmente. Y el monte de Megiddo, Armagedón, significa el lugar donde serán reunidos todos los habitantes de la tierra para tomar una decisión si van a servir al Dios del cielo o si van a servir a los dioses falsos. Si van a adorar al Dios creador guardando su santo sábado o van a seguir escogiendo el día de Babilonia, el día domingo, como falso día de descanso. Ahora se ubica esto en Apocalipsis capítulo 16 y Apocalipsis capítulo 13. Vi salir de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta, y los van a reunir para pelear contra el pueblo de Dios. Pero no vencieron, van a caer, porque la voz que clama desde Sión los va a destruir. Y las espadas que se iban a usar para matar al pueblo de Dios, se van a usar para degollar a los que se rebelaron contra Dios. Esa es la batalla final de Dios. Todos los montes van a ser destruidos. Significa se acabó Armagedón. Se acabó para siempre la batalla. Porque los montes representan justamente todo lo que pasó en ese lugar de Meguido. Y eso va a quedar reducido a la nada por la voz de Dios que va a hacer caer y destruir todos los montes. Pero entonces el monte de Dios va a llegar a ser un gran monte sobre toda la tierra. Pregunta. El simbolismo geográfico es para que se entienda la última gran batalla. Pero no está hablando del lugar literal, porque dice, en hebreo se llama Armagedón. Es decir, en el idioma hebreo hay que entenderlo, y es el monte del degolladero, donde todos los impíos van a ser destruidos. Y no es un lugar geográfico, es en el mundo entero que va a suceder. Esa batalla final contra el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Todos los enemigos del pueblo de Dios se van a levantar para destruirlos y Dios va a actuar, va a rugir desde Sión y van a ser destruidos por la presencia, por el granizo que cae del cielo que los va a aniquilar y por la voz de Dios, el terrible terremoto que va a venir destruyendo todas las ciudades de la tierra en la venida del Señor Jesús. El monte final es el monte de Sión, porque Él es el que vence al monte del Armagedón, pero finalmente ese monte va a descender del cielo a la tierra y se va a posar sobre esta tierra. Y eso lo leímos en relación con el monte de los olivos, que se va a hacer un gran valle. Y el tabernáculo de Dios va a bajar del cielo a la tierra. Terminemos con ese versículo. Apocalipsis capítulo 21. Dice el versículo 9. Vino entonces. Uno de los siete ángeles que tenían siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. La ciudad de Dios va a descender del cielo. Pero miren lo que dice el versículo 2. Yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Al final del milenio, cuando todos se reúnan. En torno a la ciudad que ha bajado del cielo. Todos los pueblos de la tierra, los enemigos del pueblo de Dios que van a haber resucitado, van a rodear la ciudad santa, el campamento de los santos y la ciudad amada. Y allí es donde van a ser aniquilados. Y no quedará ni raíz ni rama. Y el monte de Sion llegará a ser cabeza de todos los montes en esta tierra. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Dice el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Esto es al final de todo, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, noten cómo le llama, el monte de la casa de Jehová, donde está la casa de Dios, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El monte de Sion será exaltado como cabeza de todos los montes. ¿Se acuerdan del sueño que tuvo Nabucodonosor? Que decía, y vi una roca que fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen y la desmenuzó. Pero la roca que hirió a la imagen, estamos en Daniel capítulo 2. Daniel, capítulo 2, y dice el versículo cuarenta y cuatro. En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, y el oro. ¿Y qué pasó con esa roca que hirió a la imagen? Versículo 35. Fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como las el tamo de las eras del verano. Se los llevó el viento sin que quedara de ellos rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el monte de Dios. Un gran monte que llenó toda la tierra. El monte de Sión es o representa el gobierno de Dios representa del monte de Sión saldrá la ley, saldrá la justicia para todas las naciones. Y sobre el monte de Sión está el tabernáculo de Dios, el templo que está en el cielo va a bajar a esta tierra y la tierra entera será llena de la gloria de Jehová. Si ustedes quieren anotar los versículos que ya no pude leer con ustedes, anótenlos por favor. Acabamos de leer Isaías 2, versículo 2 al 3. El próximo versículo es Isaías 8, 18. También Isaías 11, 9. Isaías 11, 9. Y dice allí que toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. Y del monte Sión será cabeza de todos los montes. Isaías 24-23. Isaías 24-23. También si quieren anotar. Segunda de Reyes 19-31. Segunda de Reyes 19-31. Donde dice... Todos los que se salven vendrán al monte de Sión. Todos los salvados. Y Apocalipsis 14, 1 dice, y vi y miré y vi al Cordero parado sobre el monte de Sión y con él 144 mil. Los redimidos van a estar o vamos a estar con el Cordero en el monte de Sión. El monte de Sión va a ser la capital del reino de Dios y el universo entero va a ver cuando Dios mismo va a trasladar su sede del cielo a esta tierra. Y la morada de Dios, el templo de Dios y el tabernáculo de Dios va a estar en esta tierra y Él morará con los hombres. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. ¿Se dan cuenta lo que estamos leyendo en este momento? Hay un lugar en el universo donde está el trono de Dios. Y todo el universo gira en torno al trono de Dios. Todos los mundos, las galaxias, todo gira en torno a ese punto focal que es el trono de Dios. Pero cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo cuando el tabernáculo de Dios, el templo que está en el monte Sión, que está en el cielo, baje a esta tierra, se va a sentar sobre el antiguo monte de Sión, Porque enfrente está el monte que es Betania, el monte de los olivos, y cuando los pies de Cristo toquen ese monte, se va a abrir y va a ser un valle tan y tan grande que tiene 12.000 estadios de largo y 12.000 estadios de ancho, gigantesco, kilómetros y kilómetros va a tener ese valle. Y allí se va a sentar la nueva Jerusalén. Y se va a sentar el monte de Sión con el tabernáculo de Dios. Va a estar exactamente donde estaba antes el monte de Sión, pero ahora el monte eterno de la ciudad del Dios vivo. Y para siempre será el único y el más alto monte en toda la tierra. De todas partes de la tierra podrán ver el monte de Sión con el hermoso templo encima que es la morada del Todopoderoso. Y así el monte de Sión quedará como el monte principal en el planeta Tierra por toda la eternidad. Y el planeta Tierra va a ser el centro del gobierno de Dios. Y todos los mundos y las galaxias van a girar en torno a la Tierra. Y usted dice a la Tierra, pero si la Tierra es la que gira en torno al Sol. Y el Sol, junto con la galaxia a la cual pertenece, que es la Vía Láctea, gira en torno a un punto focal en el espacio. Ustedes saben que nuestra galaxia no está cerca del centro, está en las afueras de todas las galaxias, es una galaxia de las que están más afuera. Pero cuando el trono de Dios y el templo de Dios bajen a esta tierra, el universo entero va a ser reestructurado. Y el mundo entero, el universo, las galaxias, los planetas, todo lo que existe en el universo entero va a girar en torno al trono de Dios que va a estar aquí en esta tierra por toda la eternidad. ¿Y por qué Dios le va a dar ese honor tan grande a este planeta y al monte de Sión? porque fue allí donde se derramó la sangre de su Hijo unigénito, fue aquí donde se compró la redención, fue aquí donde se aplicó la vacuna que va a inocular para siempre a todo el universo para que el pecado no vuelva a levantarse nunca más, porque el universo entero va a estar vacunado contra esa terrible enfermedad, ese virus que se llama pecado. Y nunca más volverá a levantarse. Y por toda la eternidad viviremos en armonía. Noten lo que dice Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Dice así, versículo 5 en adelante. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán juntas, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra se será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Toda la tierra será llena del conocimiento de Dios y el monte de Sion será para siempre cabeza de todos los montes porque estará el trono y el templo de Dios sobre el monte de Sion. De allí es que es tan importante que nosotros tengamos nuestro nombre en la ciudad de Dios, en el monte de Sion escrito para que tengamos herencia por toda la eternidad en la tierra nueva que Dios creará para sus hijos. Hemos visto la historia de siete montes. El monte de Armagedón no lo pude desarrollar en su totalidad. Me hubiera gustado tener más tiempo. Pero una cosa sí es cierta. Lo único que quedará para siempre será el monte de Sion. Todos los demás montes serán destruidos. Y el monte de Sión será donde estará la morada de Dios en esta tierra con su templo por toda la eternidad. Y todos vendremos a adorar directamente al monte de Sión. Todas las naciones de los redimidos vendremos a la ciudad capital de mes en mes y de sábado en sábado. A adorar en la misma presencia, en el templo del Todopoderoso. Yo quiero estar allí. Que Dios nos ayude para prepararnos y poder morar eternamente con el Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar nuestro himno final. Queremos recordarles a los que recibieron las hojitas esta mañana para notarse ya sea como predicadores o para prestar su casa o para trabajar en la salvación de las almas, que las entreguen en esta hora. El pastor Obando va a pasar a recogerlas. Levántenlas en alto los que tienen sus hojitas que llenaron esta mañana. No se nos olvidó recogerlas el día de hoy, pero esperamos que ustedes... Uh, Abran sus casas para predicar el mensaje y abran también su corazón para servirle al Señor. Porque si no le servimos aquí, no podremos servirle allá. Veo que no hay nadie más que tiene hojitas, ya todas las entregaron. Necesitamos predicadores también. Y saben ustedes que no solamente. Tienen que ser hombres, pueden ser mujeres. Si se animan a predicar, aunque sea en su hogar o en el hogar de alguno de los hermanos que se abran, necesitamos sus nombres porque les vamos a preparar su material para que lo estudien y puedan ser predicadores en estas campañas de barrio que vienen. Vamos a postrarnos, hermanos, para orar. Amantísimo Padre y Dios nuestro, queremos agradecerte por todo lo que hemos aprendido en el día de hoy, al ver la historia y los acontecimientos relacionados con esos siete grandes montes mencionados en tu palabra. Hemos comprendido, Señor, que cada gran evento en el plan de redención y en la victoria contra el pecado se ha realizado. En un monte, encima de un monte, en el monte Calvario, Jesús dio su vida por nosotros. En el monte de los olivos ascendió al cielo y allí regresará cuando venga con sus santos para establecer su reino eterno en esta tierra. Hemos aprendido, Señor, que el pacto, el primer pacto, se promulgó sobre el monte Sinaí. Pero se ratificó sobre el monte Calvario. Y te damos gracias, Señor, porque hemos comprendido también que tu reino de gloria, así como se manifestó sobre el monte Tabor en la transfiguración, muy pronto se manifestará para llenar toda la tierra de tu gloria y del conocimiento de Jehová. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser ciudadanos de ese reino eterno. Y al venir la prueba final, representada por el monte de Meguido, el monte de la matanza, del degolladero, te pedimos, Señor, que en esa prueba final nos pongamos de parte de Jehová que le sirvamos a Él, que le obedezcamos solamente a Él y cumplamos sus mandamientos, y que podamos salir airosos de esa prueba para un día estar contigo para siempre sobre el monte de Sión. Todos estos favores te los agradecemos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Rey eterno, de Jehová de los ejércitos, ante el cual se dirá, Abrido puertas vuestras cabezas y abríos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesucristo, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. Que en ese día todos seamos partícipes de poder entrar en la ciudad eterna de nuestro Dios. Lo pedimos. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno. Su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.